en el circuito con su moto gas gas 250 centímetros. Con su Montesa de 250 centímetros cúbicos. Pues desde el área de deportes del Ayuntamiento del Paso apostamos por este nuevo deporte que no es muy conocido en la isla, como es el trial indoor, con el apoyo de la Federación Canaria de Motociclismo, Tinarfeña, y del club que tenemos en nuestro municipio, como es Presión Extrema, pues apostamos por realizar este tipo de eventos deportivos en el municipio. Nada, soy Samuel Rodríguez, la primera exhibición que hago aquí. Y nada, darle las gracias a todos por haberme invitado. Y nada, a ver si la próxima vez nos sale mejor. Y he quedado tercero en esta exhibición. De todas maneras, lo importante era participar, no era ni ganar ni nada. Y nada, saludo a todos y muchas gracias. Nada, me llamo Yencho, apellido Pai, estoy pues muy agradecido del evento que nos han hecho y la verdad que no estamos pues muy acostumbrados a este deporte porque todavía no estamos muy curtidos, pero todo ha sido bastante bien, bien organizado, la gente se ha portado muy bien y pues tuve un poquito de suerte y quedé primero. Al principio estaba un poquito desmotivado, pero al final se fue encendiendo un poquito la llama y eso, que quedé primero y que pues dedicarle este gran premio a toda mi familia que la tengo aquí al lado mío. Hola, soy el presidente del Motoclub Presión Extrema aquí en La Palma. Hemos hecho hoy una prueba en el municipio del Paso de trial indoor y nos ha salido bien la prueba, ningún percance, todo perfecto, y queremos a ver si el próximo año pasamos una prueba del provincial de Tenerife por aquí, a ver si podemos lograr hacer algo de eso, y pido ayuda, a ver si nos dan un poquito de ayuda las demás islas y tal y colaboran con nosotros para la siguiente prueba. Y agradecer al Ayuntamiento y al Cabildo que colaboró con nosotros para poder realizar esta prueba. Muy agradecido del Motoclub Presión Extrema.